damn, guys. La pinche mamalomsky, man. Damn, hell. Cuando ya te das cuenta, ya vas tirándolo ahí y un cargado, pues no se puede tener una desvelada que diga. Sácate que tiene. Y se le pese por el tubo se inventaba. Ahí por andar por ahí. No sale, está tapado. Salió. Ahorita. No salió nada. ¿Qué es eso? ¿Cuál es otra? ¿Otra? Ahí está, 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 está. ¿Y cómo ya está viejita, mira? Partida. Aquí tiene su entrada. ¿O qué toma de vuelta, señor? Aquí, vaya. ¿Sí? Sí, porque ya, ya entró acá también. Sí. No tiene que tapar para sacar todo adentro. Hasta el pie. Todo le falta un... Hasta que entre este de aquí, el candado. ¿Hasta acá? Sí. Tiene que venir. Ahí va todo tu pie, ahí está ahí. Sí, por eso. Sí, tiene que estar hasta arriba. Vendiendo pura pifa, guys. And now we're just waiting to see what's gonna happen with the Mamalonsky. Keep you guys updated. I just got some more pictures from the merch. Shit is looking fire, guys. Make sure you guys go cop the merch. Damn. See? But yeah, guys, like I was saying, we're gonna see what happens with the truck right now. We're just kind of currently changing the gas tank, and gonna see what happens with that. See if the Mamalonsky comes back to life. Oh shit! But other than that, I got more pictures of the sweaters. I have more sweaters. I got some hats, some face masks. So make sure y'all cop the merch, bye. Good looks. Don't forget to like and subscribe to the channel. You know, drop a comment. Yeah. Oh, let's see if the Mama Whiskey turns on. Look at that. No fucking gas, man. But it's all good, guys. The Mama Whiskey is back alive, man. Fucking missed it. Don't mind that, guys. Don't mind that. That shit is broken. Ah, oh, the fucking Mama Whiskey. Me quiere bajar más, ¿eh? Nah, si la bajo más, le va a poner en bolsa ya. O los motivadores de aire. Ya cuando la quieres subir un poquito, ya con más la mira, bolsa. Si le pones los motivadores de aire, cuando la quieres levantar y echar algo pesadito, la levantas y puedes echar la moto de atrás. Nah, pero la moto la va a echar en la otra. Eso la falta porque pues, aquí yo no va a servir, yo creo. ¿Ya me dijiste cuál es lo que te dijo, Mateo? No, que la troca no... Algo de la transmisión. Ah, ok. Dice que se lo metió a la troca. Pero que empezó a fallar, que le dijeron que era la transmisión. Y fue y le metió una transmisión. Dice, le cobraron... La transmisión se la dieron en $500. Y que...
que siguió haciendo lo mismo, dice, no pasa de 65. Dice, llega a 60, dice, y ya no. ¿Catalizador? Nomás le puse el chile ahí en esa charolita, pero no sé a ver si. Sí, pero primero yo creo que le va. Ah, ok. ¿Qué? ¿Qué le va? Mira, pero ya todo esto ya estaba rayado y nomás este era. ¿Ese río de dónde viene? Como estaba ladeado, pues por eso se mueve ahí. Digo, Juan, que le quería meter así como una lámina como fuera esto. Para taparle ahí, pero la chingada que se llega a reventar el tanque y una raspada, una chispa y una gota de esta. ¡Pum! Ahí llegó la troquita naranjada. Ni los espejos, cabrón. ¿No nomás la troquita naranjada? Ni los espejos van a ser, güey. Ahí dice que no se repare. No, no, pues yo le digo, ¿cuál es esa madre? No tienen pamor para soldar, güey, con las chicas son de plástico. Yeah, no. There's no like point of welding it. No, no, no se suelen soldar. Claro. So. We got the V6 up and running again, ladies and gentlemen. I just don't know what the fuck to do next to it, though. I have some leather wrapping. Should I wrap the seats in leather or what? Some orange leather. But gas tank is put back up. Fuck, I really don't know.